Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. El congresista liberal Diego Patiño Amariles, nos cuentan, está por todos los medios tratando de tender los puentes, de acercar, mejorar esas relaciones de orden político entre su corriente política, entre él mismo y el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo. Recuerden ustedes que hace algunas semanas se hizo evidente y se divulgó por medios y encuentros políticos ese distanciamiento, casi que esa ruptura entre el hoy alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y el congresista Diego Patiño Amariles, precisamente por tema de burocracia, de cumplimiento de asuntos de orden político. Desde ese entonces el mismo alcalde ha dicho: no me interesa, guardo silencio, guardo distancia. Y el congresista, que además necesita fuerza, respaldo para aspirar nuevamente al Congreso de la República, necesita subsanar esas diferencias dentro del Partido Liberal. Para esta semana nos cuentan fuentes enteradas del tema político de que se está armando reunión a alto nivel, buscando la intermediación del expresidente César Gaviria Trujillo, de altas fuentes políticas por Bogotá, para tratar de lograr ese acercamiento y obtener una paz política, un consenso dentro del liberalismo en Pereira y el departamento de Risaralda. ¿Qué va a pasar primero? Ya se sabe que el congresista Diego Patiño no aspiraría al Senado, como en algún momento se especuló. No, nuevamente aspira a la Cámara de Representantes. Por otro lado, nos dicen los que deben saberlo, que el alcalde Juan Pablo Gallo no está para nada interesado en ese acercamiento, en mejorar esas relaciones. Para él, dicen algunos, es mejor continuar con esa independencia y fortaleciendo esa nueva línea política joven dentro del Partido Liberal. Veremos qué pasa. Segundo campanazo, para esta semana se espera un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre pérdida de investidura contra el ex concejal del Partido Conservador, Álvaro Escobar. Recuerdan ustedes que el año pasado se inició un proceso de pérdida de investidura con él por haber votado un proyecto de acuerdo sobre el tema del plan parcial de Ciudad Victoria. Dicen los enterados y quienes promovieron la demanda que el que estaba liderando ese plan parcial era un familiar cercano del concejal conservador y que él debió de haberse declarado impedido. No se sabe si no supo, no se sabe qué fue lo que pasó allí, pero a ciencia cierta se presentó la demanda, prosperó, y hoy, esta semana, se podría estar fallando en contra del exconcejal pereirano, pérdida de investidura. Recordemos que por sus actuaciones, por esa intranquilidad y por la posición que tuvo con el tema de valorización, los pereiranos le cobraron y hoy no pudo ocupar una nueva curul en el Consejo de Pereira a nombre del Partido Conservador. También pendientes del fallo sobre el hoy concejal de Cambio Radical, Fernando Pineda, también al tanto y pendiente de un fallo también por el tema de pérdida de investidura. Tercer campanazo y varios temas de orden político de la provincia, de nuestros municipios, de Risaralda, en Belén de Umbría, sigue fuerte esa polémica con el alcalde Aníbal Hoyos. Los promotores en contra han solicitado una y otra vez a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que revisen las firmas que avalaron su inscripción y su elección. Mejor dicho, no lo dejan tranquilo. Sin embargo, dicen algunos que sí goza de buena aceptación por su gestión y cercanía. Ah, y en Belén de Umbría es cada vez más notable esa diferencia entre el alcalde Aníbal Hoyos y el diputado del partido de la U, JJ Arias, que lo respaldó en campaña, pero que ahora se distanció. Fruto de ese distanciamiento y rompimiento fue la renuncia del secretario de Gobierno, Héctor Fabio Correa, línea del diputado JJ Arias. Otro tema, en Dos Quebradas, el Consejo Local de esta municipio escogió este fin de semana al secretario Héctor Jaime Trejos, que reemplaza a Sandra Juliet Posada, quien fuese designada como secretaria de Desarrollo Social y Político en el municipio industrial de Risaralda.
Hoy suena en la campana Dos Quebradas, que a propósito fue epicentro este fin de semana de importantes actividades de orden político, de orden deportivo en el lago La Pradera. Se cumplió el festival de patinaje. Es muy bueno que hicieron presencia allí jóvenes deportistas de esta disciplina y que además ratifica el lago La Pradera como escenario de deporte, de recreación y de integración familiar. Y otro punto para Dos Quebradas, que Andrés Rey obtuvo medalla de bronce en la categoría de 84 kilogramos en los Panamericanos de lucha. Bien por Dos Quebradas, que tiene representación y le apuesta al deporte en este municipio. Hoy nos suena en la campana y seguimos en Dos Quebradas. Este fin de semana se presentó un concierto auspiciado y promovido por la emisora Qué Buena Te Suena, que a propósito felicitamos por su nueva dirección y enfoque periodístico. El fin de semana lideró y organizó un gran concierto. El punto negativo, o para tener en cuenta y para mejorar, fue que al otro día, basurero por todo el lado. Los organizadores de estos conciertos, de estos actos populares, deben contemplarlo, así como se organiza la logística antes y durante el evento, con seguridad, con organismos de socorro, deben prever el futuro también. ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a organizar? ¿Quién va a recoger las basuras? Y que este panorama no se vuelva a repetir. Bastante molestos algunos habitantes de Dos Quebradas por el panorama del Centro Administrativo Municipal ayer domingo, al término de ese concierto. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus observaciones. Con gusto aquí las tendremos en cuenta. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.